queridas amigas, queridos amigos de la sintonía de Radio Matovelle 100.1, 93.3 en Loja, Santo Domingo, la nueva RCN, Pichincha, Manabí, El Oro, Imbabura, Santo Domingo. Estamos iniciando con la ceremonia de celebración solemne de vísperas del Miércoles Santo. Valeria, muy buenas tardes, bienvenida a esta transmisión. Muchas gracias, Hernán. Qué gusto acompañarles a nuestros amigos en todo el país. También estamos siendo transmitidos por Radio María 100.1 y por las plataformas digitales de Facebook, tanto de la Arquidiócesis de la Ciudad de Quito como de Quito Turismo, del Distrito Metropolitano de la capital de los ecuatorianos, en esta celebración de vísperas del Miércoles Santo y la reseña en la Catedral Metropolitana de Quito. En estos precisos momentos, Hernán, estamos siendo testigos de cómo cada una de las autoridades de la Iglesia, en particular de la Arquidiócesis de Quito, presidida por Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus, arzobispo de Quito y primado del Ecuador, también por Monseñor David de la Torre, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Quito, y como también en Monseñor Max Ordóñez, Maximiliano Ordóñez, y todo el clero de la ciudad de Quito, pues está ingresando. Así es. Le acompaña el cabildo catedrático, Monseñor Hugo Reynoso Luna, deán de la catedral, el reverendísimo Ramiro Rodríguez, reverendísimo Néstor, reverendos padres vicarios episcopales territoriales también presentes en esta ceremonia. Así es, Hernán, y en este instante se está escuchando, se está entonando el himno En Torno a tu Mesa, el himno del 53º Congreso Eucarístico Internacional, recordando que en este año Ecuador, del 8 al 15 de septiembre de 2024, será la sede de este precioso encuentro en donde pondrá la Eucaristía en lo alto, ¿no? Sin embargo, el día de hoy se va a hacer una reflexión muchísimo más profunda en torno a esa cruz, a la cruz de abrazo de Jesús, que nos invita a ser hermanos, a vivir en fraternidad y a volver la mirada hacia estos dolores que también tiene nuestro país, nuestra ciudad, pero a sentirnos como hermanos sabiendo que Jesús es nuestro Redentor. Fraternidad para sanar al mundo, Valeria. Ese es el lema del Congreso Eucarístico. Así es el lema del Congreso Eucarístico Internacional y es lo que se está escuchando en este preciso momento. En Torno a tu Mesa es el nombre del himno oficial del Congreso Eucarístico Internacional. Está terminando. Dios pues, mío, ven en ya mi auxilio. En este preciso Señor, momento, justamente la celebración de vísperas Gloria del Miércoles Padre, Santo y la reseña en la Catedral Santo. Metropolitana de Quito. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Nos unimos con toda la Iglesia con el rezo solemne de vísperas. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo es mi roca y mi salvación, mi alta santo vacilaré. Hasta cuando arremetéis contra un hombre, todos juntos para derribarlo. Valeria, un momento importante el que estamos viviendo en este momento, que has podido observar hasta el momento en nuestros primeros minutos de la ceremonia. Así es una tarde fría en la ciudad de Quito, pero que sin embargo hay personas que incluso en los exteriores de la Catedral Metropolitana pues están mirando esta transmisión a través de pantallas gigantes, pues es una tradición de nuestra Catedral Primada del Ecuador y es una ceremonia que únicamente se realiza en la ciudad de Quito. Claro, somos herederos de toda una tradición. Esta ceremonia que se celebraba en todas las catedrales de Sevilla pasó luego a todas las catedrales de los países que hoy son países, que en su momento fueron colonias españolas, y especialmente a todas las que pertenecían a la Catedral de Lima, entre ellas Quito. Es justamente Quito, metropolitana de Lima, y por ello heredó estas sedes, esta ceremonia. Hay algo sumamente importante. Hoy volvemos la mirada hacia la cruz y sabemos también que existe un pedacito de la cruz de nuestro Unas Señor. Reliquias, claro que sí, que estarán en la cruz, que hoy estará acompañándonos, porque esta ceremonia es una exaltación a la cruz ante todo, ¿no es cierto? Así y tendremos es. Muchos simbolismos a lo largo de toda esta ceremonia. Simbolismos como, por ejemplo, batir la bandera, que es la presencia de Cristo. Y más o menos esto viene desde las ceremonias religiosas, cuando un general del ejército romano fallecía, por ejemplo, se batía la bandera frente a su cuerpo y luego se llevaba una especie de simbolismo, ese poder hacia toda la tropa del ejército. Eso más o menos vamos a estar viendo en los siguientes minutos, pero desde lo militar llevado hacia el ámbito religioso. Justamente lo que acabas de manifestar, Hernán, la palabra reseña se toma en el significado de revista que se hace de la tropa, lo que acabas de recordar muy brevemente.
Actualmente, el Cabildo de Canónigos y los Vicarios Episcopales Territoriales presididos por su prelado representan a la tropa o ejército del Rey Eterno, en este caso Jesucristo. Esta tropa desfila en esta procesión portando el lábaro de la cruz, que es la bandera negra con una cruz roja, y portando también la reliquia de la verdadera cruz en la cual Jesucristo murió por la salvación del mundo. Sin embargo, Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus alguna vez hizo una observación. Bien esta tradición, bien que Quito sea heredera de todas estas tradiciones que hemos tenido en el mundo, pero no solo se queda ahí, debemos rescatar la presencia de la cruz y Cristo, porque no se llega a Cristo sin pasar por la cruz, sin dejarse atravesar por la cruz. Y ese es el simbolismo grande que tiene la ceremonia que estamos viviendo en este momento. Es decir, Quito es la heredera de toda una tradición, pero no nos quedamos ahí, nos vamos hacia lo significativo, hacia lo trascendental. Dijeron los impíos, oprimamos. Así es, Hernán, como tú bien lo manifiestas, no hay salvación sin una cruz. Y esta cruz es la que Dios nos invita a abrazar y a mirarla en el día de hoy. Es una bandera negra con una de color rojo, también con una cruz roja que simboliza cómo Jesús derramó esta sangre por nuestra redención. Es la confianza que anima al salmista. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra sus caminos, todos los pueblos su salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Estamos desde la Catedral Primada, Valeria. Se va tornando cada vez más evidente la presencia de Cristo Él en esta ceremonia. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes. Así es, Hernán. Monseñor Alfredo José está tomando este instante en la palabra y está pues avanzando con toda esta ceremonia que nos recuerda volver la mirada hacia la cruz, de Cristo. La reseña es dar gloria a Dios y santificar al pueblo cristiano mediante la oración comunitaria. La redención, el perdón de los pecados. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio
Por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. De pie, por favor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a uno de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron hospedaje, estuve desnudo y ustedes me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y me vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? El rey les dirá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y ustedes no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces estos también contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos la cruz de Cristo como el signo máximo del amor del Señor, que se da sin esperar nada a cambio. Hoy, en esta celebración de la reseña de la cruz, volveremos a poner en el centro del altar la custodia que guarda una reliquia del madero donde nuestro Salvador nos amó y entregó su vida por nosotros. La cruz está en el centro de la historia de la salvación, y el costado herido de Cristo, del cual brotó sangre y agua, nos revela que la redención cristiana es un camino de fraternidad, de solidaridad y de combate contra el mal que hiere el corazón del hombre, camino que terminará en la resurrección. Miremos la cruz con ojos de amor, porque la cruz es amor. Dios nos ama con un amor incondicional. Es un Dios que nos espera, que nos busca, que nos perdona, que sale a nuestro encuentro. Él es quien nos ama primero.
Cristo nos ha dado una prueba de este amor incondicional en la cruz, como nos dice el documento base del próximo Congreso Eucarístico Internacional que celebraremos en esta ciudad. Si la serpiente había desfigurado la imagen bondadosa de Dios en el Edén, provocando que el pecado rompiera el diálogo de vida con Adán y Eva, ahora es Jesús, el Hijo predilecto, que sana esta herida de desobediencia, autosuficiencia y rebeldía, con su vida donada hasta el extremo al Padre en la cruz. Veamos, queridos hermanos, la cruz de Cristo con ojos de amor. En el madero de la cruz no aparece un Dios de la violencia, sino que en ella cuelga el cuerpo del Hijo de Dios que sufre la violencia humana. En la cruz no pende un Dios que crucifica al hombre, sino el Hijo de Dios que es crucificado. En la cruz está nuestro Dios crucificado. La cruz nos recuerda el carácter no violento de nuestra fe. El amor creador de Dios no destruye al hombre. Dios ama al hombre, lo cuida, da su vida por él. Recordemos que Dios está del lado del que sufre, de la víctima, del más pequeño. La tentación que tenemos, quizás por miedo o buscando un privilegio mundano, es ponerlo del lado de los victimarios y poderosos de este mundo. El Papa Francisco nos invita a abrazar la cruz como signo de triunfo y de amor. Él nos dice: abrazar la cruz no es un signo de fracaso, no es un trabajo en balde, es unirnos a la misión de Jesús de llevar la buena noticia a los pobres, de anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, de dar libertad a los oprimidos. Es tocar concretamente la herida de este hermano, de esa comunidad que tiene un nombre, que tiene un valor infinito para Dios, para darle luz, fortalecer sus piernas, limpiar su miseria, brindando la oportunidad de responder al proyecto de amor que el Señor tiene para ellos. Caminamos, queridos hermanos, hacia el Congreso Eucarístico Internacional, cuyo tema es Fraternidad para sanar el mundo. Ustedes son todos hermanos. ¿Podemos vivir esa fraternidad? ¿Podemos ser hoy y aquí signos de fraternidad? ¿Cómo vivir la fraternidad en una realidad social marcada por la violencia, la muerte, el sicariato, el terrorismo, el llanto de tantos, la pobreza, las desigualdades, las injusticias y tantas situaciones de muerte, no de vida? Como hombres y mujeres de fe, creo yo, tenemos una sola respuesta, que es la Eucaristía, sacramento de unidad y de esperanza. En la noche del Jueves Santo, todo parecía un fracaso, sufrimiento y muerte. Ante esta crisis, la respuesta de Jesús fue la Última Cena. El documento base nos dice: en la Eucaristía, Jesús invita a toda la comunidad de discípulos a entrar en este acto de imitación de la dinámica de su vida, es decir, a tomarse, a romperse y a partirse para llegar a ser pan para la humanidad. Mirando y abrazando la cruz de Cristo, seremos capaces de construir fraternidad para sanar las heridas de nuestra sociedad ecuatoriana.
Les invito a hacer vida el sueño de fraternidad del que nos habla el documento base del Congreso Eucarístico, cuando nos dice: la fraternidad es un sueño que atraviesa la humanidad entera. No es una utopía, sino más bien la oportunidad de realizar la vocación de cada persona, la llamada al encuentro con los demás. Les reto, les desafío a soñar con la fraternidad. Hoy más que nunca, nuestro país, nuestra sociedad ecuatoriana necesita de nuestro abrazo de fraternidad. El desafío de fraternidad es para todos, más aún para los que somos hombres y mujeres de fe. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, viendo hacia arriba y dejando de mirar hacia el hermano concreto, hacia el que está a nuestro lado. Estamos llamados a levantar, sostener y abrazar a nuestros hermanos heridos por la división, por el odio y el egoísmo. Mirar y abrazar la cruz es un llamado a acercarnos con el agua de la vida y de la sangre del amor que brotaron del corazón de Jesús traspasado en la cruz hacia nuestros hermanos ecuatorianos, heridos por la violencia y desgarrados por la indiferencia de una sociedad. Somos un pueblo consagrado al corazón de Jesús desde hace 150 años, desde ese corazón de Cristo que debemos hacer nuestro. Insertémonos en la realidad de nuestra sociedad para sanar sus heridas y oremos con la oración del Congreso Eucarístico. Envíanos tu espíritu de amor para que, buscando caminos de fraternidad, paz, diálogo y perdón, colaboremos para sanar las heridas del mundo. Así sea. Ha sido la homilía pronunciada en este momento, Valeria. Así es, Hernán. Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus, arzobispo de Quito y primado del Ecuador, ha dado lectura a su homilía, tomando en cuenta que se ha referido muchísimo a lo que respecta al Congreso Eucarístico Internacional 2024. De igual manera, tal como se ha mencionado, Valeria, en este momento ingresa la reliquia de la verdadera Cruz de Cristo. Te interrumpí, Valeria. No, para nada. Muchísimas gracias. Puesto que es un momento sumamente importante, Hernán, ya que este es el rito de la reciencia. Se trata de una fúnebre apoteosis de la cruz redentora de Cristo y los signos principales que podemos encontrar son la bandera negra con una cruz roja que significan la cruz y la sangre de Cristo que limpian el pecado del mundo, y el otro signo, el que tú mencionas pues oportunamente, tiene especial significación porque todo el rito se realiza frente a la exposición pública de la reliquia de la verdadera cruz de Cristo, el Lignum Crucis. En este momento podemos apreciar en las imágenes que ustedes están siguiendo, amigas y amigos que nos siguen en todas las redes sociales, está ingresando y expuesta al público todo este simbolismo que tiene la cruz. Precisamente la homilía ha tratado o ha versado sobre la cruz, la importancia que tiene la cruz en los cristianos, en los católicos. Así es, Hernán, qué importante ver este valor religioso, este valor realmente en nuestra iglesia, el indicio que estamos mirando en este instante en las pantallas, la verdadera cruz de Cristo, esa cruz a la que Monseñor Alfredo justamente se refería en su homilía, que debemos abrazar, es una cruz de abrazo y signos, bueno, parte del logo del Congreso Eucarístico Internacional es una cruz abrazo, esta cruz que nos invita a sentirnos como hermanos. Eso es fraternidad para sanar el mundo, tal como lo señala el mensaje, el lema del Congreso Eucarístico Internacional, abrazarnos en un signo de hermandad. Eso es lo que nos dijo Monseñor Alfredo Espinosa Mateus, la fraternidad es un sueño que atraviesa la humanidad entera, no es una utopía, sino más bien la oportunidad de realizar la vocación de cada persona, la llamada al encuentro con los demás. Puedes ver en este momento, Valeria, amigas, amigos, la bandera negra con la cruz roja y entregará al diácono de la cruz de Cristo, para que mientras se canta el Magnificat se inciense el altar,
el Lignum Crucis y a los fieles, presencia teológica de Cristo en esta celebración. En este momento la iglesia, la catedral primada, se va a llenar de un aroma exquisito que nos convoca a los católicos. Se va a incensar la iglesia y este es el aroma que siempre está presente en estas celebraciones importantes, en todas las celebraciones en las cuales los católicos nos encontramos. El maestro mi querida dice, Vale. Así mi hora es. Se acerca. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Ahí podemos ver incensando los símbolos presentes en esta ceremonia. Ya lo habíamos mencionado, la bandera negra con la cruz roja que simboliza la sangre de Cristo, la sangre que libera del pecado a la humanidad. Está también la cruz con las reliquias de la verdadera cruz de Cristo, según nos cuenta la tradición. Esta bandera va a ser muy pronto batida frente a todos los canónigos y representa ese poder que lo asumimos desde un soldado caído hacia todas sus tropas, de un general caído hacia toda su tropa, parte de los simbolismos que se están manejando en esta ceremonia de la reseña. Así es, Hernán. Como bien lo manifiestas, esto es una ceremonia que inicialmente fue militar y ahora este representante, digámoslo así, de este héroe militar caído, pues es nuestro Señor Jesucristo y pues él es en honor a él, es en a quien se enarbolará esta bandera dentro de pocos instantes más. Es más o menos recoger su poder y repartirlo a todos nosotros, más o menos eso simboliza este batir de la bandera que próximamente estaremos presenciando. Así es, y qué maravilloso el tener este Lignum Crucis, que es la reliquia de la verdadera cruz de Cristo. Es un privilegio realmente para nuestra arquidiócesis primada del Ecuador, para nuestro país y para la iglesia ser los únicos en el mundo que podemos llevar a cabo esta ceremonia tan importante dentro de la Semana Santa, la Semana Mayor del mundo católico, hoy Miércoles Santo. Al caer la tarde del miércoles, o al iniciar la tarde del Miércoles Santo, ya es tradición que Quito, en la Catedral Primada, celebre este arrastre de caudas, como se lo llama, pero este arrastre de caudas es uno de los segmentos que se contienen dentro de todo lo que es la reseña. Ya lo había mencionado también, Monseñor, en el sentido de que esto es tradición, sí, de acuerdo, que esto atrae el turismo, maestro, pero no nos dice, quedamos ahí. Mi hora se acerca, en tu casa quiero celebrar yo la Pascua con mis discípulos. Adoremos a Jesús, el Salvador del género humano, que muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Y pidámosle humildemente diciendo, santifica, Señor, el pueblo que redimiste con tu sangre. Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia nos unamos más plenamente a tu pasión, para que consigamos la gloria de la resurrección. Todos, santifica, Señor, el pueblo que redimiste con tu sangre. Concédenos la protección de tu madre, consuelo de los afligidos, para poder nosotros consolar a los que están atribulados, mediante el consuelo con que tú nos consuelas. Santifica, Señor, el pueblo que redimiste con tu sangre. Haz que tus fieles participen en tu pasión mediante los sufrimientos de su vida, para que se manifiesten a los hombres los frutos de la salvación. Santifica, Señor, el pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, concede a tus fieles obediencia y paciencia. Santifica, Señor, el pueblo que redimiste con tu sangre. Haz, Señor, que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso. Y a nosotros concédenos también que un día participemos de tu felicidad. Santifica, Señor, el pueblo que redimiste con tu sangre. Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que para liberarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. En breve iniciará uno de los ahora momentos importantes, que es el arrastre de caudas y la batida de la bandera. Así es, y recordemos, Hernán, que estamos siendo transmitidos a través de distintas señales, también de las plataformas digitales Visit Quito, Quito Turismo y de todas las plataformas oficiales del Distrito Metropolitano de Quito, además de la cuenta de Facebook de la Arquidiócesis de Quito y de radios en el ámbito nacional como Radio María, Radio Matobella y, por supuesto, Radio RCN, Católica Nacional. Saludos entonces a todo el país que sigue en directo esta transmisión a través de la señal abierta de las emisoras que se han unido a esta transmisión y también todas las redes sociales del municipio de Quito. Desplegada en toda su extensión. La solemne procesión fúnebre se inicia con los vicarios y canónigos en orden inverso a su precedencia. Cada uno de ellos va acompañado de dos acólitos que llevan cirios en sus manos. Un tercer acólito cuida de la extremidad de la cauda. La procesión sale del coro de la catedral, se dirige a la nave lateral de la derecha y por esta va el transepto posterior y regresa por la nave lateral de la izquierda para tomar nuevamente la nave lateral de la derecha y terminar en el coro bajo. Precisamente va a empezar la procesión que, como nos habían indicado en este momento, iniciará por el ala derecha del templo y concluirá por el ala izquierda. Así es, y en este momento también podemos comentarles que los representantes de distintos medios de comunicación están presentes aquí, siendo testigos de este importante acto de la Semana Mayor de los Cristianos. También se cuenta con la presencia del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, también de la vicealcaldesa, María Fernanda Racines, igualmente de autoridades nacionales y autoridades locales que están siendo parte de este encuentro. Entre las autoridades nacionales está Esteban Torres, viceministro de Gobierno, y más autoridades. Ahí podemos ver al arzobispo con toda esa capa magna, bonete cubierto por la cogulla. El prelado, igualmente revestido. Hay muchos símbolos fúnebres en este momento, de la liturgia. Encarnado, así es, el símbolo, los colores, por supuesto, como les habíamos manifestado, el color negro y el color rojo, el color negro fúnebre de luto y el color rojo, por supuesto, de la sangre derramada por Jesús. Y es esta cruz a la que nos invitaron en esta tarde, esta cruz a que nos invitan a abrazarnos fraternalmente para poder vivir esta Semana Mayor. Y hoy, miércoles santo, que dará paso al trigo pascual, que se conserva en esta catedral primada. Van uno en pos de otro, arrastrando sus caudas con continente grave, mientras marchan al son de las marchas fúnebres, ejecutadas lenta y majestuosamente en el órgano de esta catedral. Empieza entonces la procesión con los sonidos del órgano ubicado aquí en la Catedral Primada. Vale, momento importante, mucho simbolismo, esto lo estamos diciendo constantemente. Así es, el color negro, el color rojo y los canónigos con las vestimentas de coro que se utilizaban para los funerales y portando la capa magna que en toda su extensión recorren todos los transeptos de la catedral. Esta vestimenta representa la humanidad ennegrecida por el pecado. El recorrido procesional simboliza al pueblo peregrino que, reconociéndose pecador, camina al lugar de la actualización del sacrificio para que, luego de cumplir su penitencia, alcance el perdón de los pecados. Los cirios encendidos, acompañando también a los canónigos en este momento. Nosotros estamos ubicados en el ala izquierda de la catedral. La procesión ha iniciado por el ala derecha.
y dará una vuelta por atrás del altar y posteriormente lo estaremos recibiendo aquí en el sector izquierdo de la catedral. Así es, Hernán. Y bueno, retomando un poco de lo que se trata esta ceremonia. Otorga su misericordia al que se arrepiente y hace el propósito firme de no volver a pecar. Esta peregrinación es presidida, como lo habíamos mencionado, por Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus, arzobispo de Quito y primado del Ecuador, que lleva en sus manos la reliquia de la verdadera cruz de Cristo como portador de la gracia que Dios ha otorgado a los apóstoles y a sus sucesores para otorgar el perdón de los pecados. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Hoy Dios sigue otorgando su misericordia. Esta solemne procesión fúnebre se inició con los vicarios y canónigos en orden inverso a su precedencia. Ese es el orden en el que están ubicados y por el cual van avanzando por los pasillos derecho e izquierdo de la catedral. Así es, Hernán. Realmente es un momento muy solemne, muy significativo para nuestra iglesia, para nuestro país. Y se ve cómo todos los canónigos están pues justamente en una actitud de oración profunda en este Miércoles Santo, recordando, como lo manifestó nuestro arzobispo en su homilía, que es un tiempo para abrazar esta cruz y para juntos, como hermanos, en fraternidad, pues podamos ir sanando las heridas del mundo, en alusión al lema del 53º Congreso Eucarístico Internacional que se llevará a cabo del 8 al 15 de septiembre en nuestra linda ciudad, la ciudad de Quito. Se nos ha indicado que la cauda que se está desplegando en este momento es la cauda larga, de varios metros, y que se ha extendido en todo su esplendor. Es un momento importante. Este es el momento que se denomina como el arrastre de caudas, que es como lo hemos venido conociendo hace algunos años a la ceremonia en su totalidad. Sin embargo, parte de toda la reseña. Así es, Hernán. Vemos cómo todos van caminando por cada uno de los rincones de la Catedral Primada del Ecuador. Recordemos que nuestro arzobispo también es arzobispo de Quito y primado del Ecuador, porque esta es la primera catedral de nuestro país, así que, claro que sí. Realmente estamos llenos de historia, estamos llenos de cultura también, y por qué no decirlo, también de un acto que puede atraer turísticamente a nivel internacional a nuestro maravilloso país en el casco colonial, en pleno casco colonial. Ya se ha despejado el ala izquierda con el propósito de que pase la solemne procesión. Hemos visto a personal del municipio ayudando a despejar el ambiente. También hay que esta solemne procesión avanza, dos acólitos acompañan a cada uno de los religiosos y ellos llevan unos enormes cirios encendidos. Porque es la luz justamente la que les va guiando. Dentro de una poca distancia, quizás unos 4 metros de donde nos encontramos, pues ya se acerca el primer canónigo que salió de menta negra, acompañado, como tú lo manifiestas, así es, de los dos canónigos. En este caso está acompañado de dos jóvenes, posiblemente son monaguillos, y ellos son quienes lo están acompañando este momento. Bueno, mientras canónigos y vicarios episcopales integran esta solemne procesión. Vea ese simbolismo que tenemos aquí a metros de nosotros, Valeria. Así es, preciosa la imagen que estamos en este preciso momento. Y también en este instante, en la señal que estamos transmitiendo, está Monseñor Alfredo José Espinosa, justamente con la reliquia, ¿no? Así es, acompañado de los canónigos. También se le puede observar en pantalla sus obispos auxiliares, Monseñor David de la Torre, uh-huh, y también Monseñor Maximiliano Ordóñez, igualmente el pueblo de Quito, cómo está avanzando. Y ahí está la imagen a la que hacíamos alusión hace un instante, Hernán. Los dos acólitos con sus cirios, con sus enormes cirios. Son unos cirios fuera de lo normal en esta oportunidad. Y el pueblo de Quito, que está en los laterales de la iglesia, de la Catedral Primada de Quito también, pues siendo testigo de este acontecimiento. Es el momento del arrastre de caudas, aquí en la Catedral Primada, dentro de la ceremonia de la reseña. Aquí está la cauda, podemos observar la cauda, está pasando por nosotros, negra, extendida en su máximo esplendor. Apoteosis, momento fúnebre, así se lo denomina este momento que estamos viviendo. Un momento muy
importante para la Iglesia Católica, pues nos invita a fijar nuestra mirada, nuestra atención en la cruz de Cristo. Durante esta Semana Mayor del mundo católico, pues como bien sabemos, está el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección. Pero en este momento estamos siendo invitados a mirar con profunda devoción y fe esta parte de la cruz de Jesús que murió por nuestra salvación. Es momento de volver un poco nuestro pensamiento, nuestra reflexión hacia ese momento tan, tan triste, tan fuerte, tan, tan delicado y tan doloroso. Justamente se ha manifestado el color negro, es porque es el color del pecado, es el color que ofende a Dios, es el color en el que debemos fijar nuestra mirada en este momento para motivarnos y pues entender que es posible cambiar un mundo herido a través de la fraternidad. Como lo ha mencionado Monseñor Alfredo en su homilía, es posible soñar en la fraternidad. Posteriormente tendrá mayor relevancia el color rojo, el negro sí, pero con el rojo también, que va a simbolizar la sangre de Cristo que vino a liberar a la humanidad del pecado. Estamos presenciando en este instante, dentro de la reseña, el segmento que se le denomina como Arrastre de Caudas, mi querida Vale. Nos están sintonizando en todas las redes sociales del municipio de Quito, Quito Turismo, además de Señal Abierta a través de Radio La Nueva RCN, Radio Matobelle, Radio María. Y también la Arquidiócesis de Quito, el Facebook de la Arquidiócesis de Quito. El prelado, igualmente revestido, representa al Verbo encarnado, Jesús, que tomó la naturaleza humana para redimirnos. Esto es una fúnebre apoteosis de la cruz, es una procesión con la que se venera la reliquia y el signo de la cruz. Por eso el señor arzobispo está también dentro de poco avanzando ya. Él viene al último de la procesión. Al final de la procesión. En este momento están los canónigos avanzando. Y el arzobispo trae en sus manos el Lignum Crucis, ya lo habíamos mencionado, es la reliquia de la verdadera cruz de Jesucristo, que se conserva en esta catedral primada. Además. Eso realmente es algo que... Es cierto, se lo conoce, pero es importante destacar. Qué lindo saber que tenemos esta joya, esta reliquia de la verdadera cruz de Cristo, el Lignum Crucis, una reliquia de la verdadera cruz de Jesucristo conservada en nuestra catedral primada, la Catedral Primada de Quito. Uno tras otro van arrastrando sus caudas con continente grave, mientras marchan al son de las marchas fúnebres ejecutadas lenta y majestuosamente en el órgano de la catedral. Y a la atención de un público masivo que ha llegado hasta la catedral de la ciudad de Quito, autoridades nacionales, locales, fieles quienes se han acercado acá, comunicación y personas que están siendo testigo de esta ceremonia importantísima. Viene ya el arzobispo. Tú avanzas a distinguirlo desde tu ubicación, ¿vale? Así es, Hernán, está ya muy cerca de nosotros, el arzobispo de Quito y primado, quien lleva la bandera, que dentro de pocos instantes pues será batida. Sí, el segundo acto es la bandera, ¿cierto? No es el arzobispo, todavía es uno de los vicarios el que va llevando. Así es, Monseñor Alfredo ha avanzado ya, está recorriendo, pero todavía no ha llegado hasta este punto. Hay gran cantidad de personas, la visibilidad a veces es un poco difícil desde el punto en el que nos encontramos, mi querida Vale. Ahí está la bandera, cerquita de nosotros, con esa gran cruz roja que simboliza la sangre de Cristo, la sangre que nos librará del pecado, según la simbología que estamos manejando en esta ceremonia. Así es, los colores rojo y negro. Ahora vemos en pantalla para quienes nos están siguiendo a través de la transmisión de Facebook de la Arquidiócesis de Quito, de Quito Turismo y también del municipio de la capital de los ecuatorianos. Veíamos hace pocos instantes justamente la bandera roja grande a la que hacíamos alusión. Esta es la ceremonia del arrastre de caudas, amigas, amigos, que nos siguen en todas las redes sociales del municipio de Quito, de Quito Turismo. Además, en toda la señal abierta de las emisoras que nos hemos unido en esta transmisión, estamos Radio Matobelle 100.1 y 93.3, La Nueva RCN en Pichincha 94.1, Manabí 88.9, El Oro 99.9, Imbabura 104.7, Santo Domingo 101.7, Radio María 100.1.
continúa el arrastre de caudas. Ya han pasado varias caudas por acá, que se está utilizando la cauda larga de varios metros de longitud y que son extendidas en todo su esplendor por el suelo, por el piso de la Catedral Primada de Quito. Por supuesto, habíamos manifestado desde la creación de la diócesis de Quito en 1545, que dependió de la sede episcopal de Lima y esta a su vez de la metropolitana de Sevilla. Quito heredó esta celebración litúrgica en la que con signos exteriores se profundizaba y se sintetizaba de forma ética el misterio del Señor. Así que se trata de una celebración sumamente hermosa. Y ahora sí puedo apreciar ya que se acerca su excelencia, Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus. Él va cerrando esta procesión que inició en el lado derecho de la catedral y que avanza por el lado izquierdo de la Catedral Primada. Él se acerca ya a lo lejos todavía. Nos falta todavía algunos minutos para que pase por nuestro sitio de transmisión, pero él viene trayendo la cruz con la reliquia de la cruz verdadera de Jesucristo. Así es. Alfredo Espinosa es el último en pasar por acá, sin embargo, lo preceden sus obispos auxiliares. Danilo Echeverría, por ejemplo, lo puedo observar. A David de la Torre también se encuentran ahí. Y Monseñor Maximiliano Ordóñez. Así es, son los tres obispos quienes están antecediendo el paso de Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus, quien, por supuesto, en su homilía destacó que mirar y abrazar la cruz es un llamado a acercarnos con el agua de la vida y la sangre del amor que brotaron del corazón de Jesús pasado en la cruz hacia nuestros hermanos ecuatorianos heridos por la violencia y desgarrados por el dolor de una sociedad indiferente. En este preciso momento estamos siendo testigos del arrastre de caos, paso de Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus, arzobispo del Ecuador, junto a sus canónigos, vestido él de un color más claro, de un color rojo, púrpura, así es. Notamos que cambió el color, del negro pasamos a otro color que lo lleva ya su excelencia, Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus. Mientras tanto, en pantalla podemos mirar a quien está llevando la bandera y avanzando durante este recorrido por toda la Catedral Primada del Ecuador. Todavía avanzará algunos metros más la procesión antes de regresar al altar mayor donde se está celebrando esta ceremonia. Así es, tengamos en cuenta lo siguiente, Hernán, que bueno, esta ceremonia es extensa, empezó a las 4 de la tarde y esta es la primera parte de la ceremonia, puesto que luego viene la batida de la bandera, justamente, y es un momento importantísimo, pues, en el altar. Dentro de poco veremos también a los canónigos postrados ante el altar y se realizará este rito que tú lo manifestaste, que es muy simbólico y hace alusión a aquel al tema del ejército romano. Cuando moría un general, venía otro general y batía una bandera frente a su féretro, frente a su cuerpo, y simbólicamente llevaba esta energía que recoge combatiendo la bandera hacia la tropa del ejército romano. Eso se aplica en la ceremonia religiosa, como que si esta bandera fuera a recoger todo ese poder de Jesucristo y repartirnos a todos nosotros. Para ponerlo en palabras fáciles y entender brevemente lo que significa batir la bandera, esta bandera enorme, además negra con una cruz roja. Así es, dentro de poco pues seremos testigos de este rito importantísimo, pues en este momento ya se está entregando, vemos en pantalla la bandera, terminaron el recorrido. Y se lleva la bandera hacia el altar nuevamente para batirla dentro de poco. Ya estamos en el altar nuevamente, quiere decir que la ceremonia de la solemne se extiende la bandera, ¿no? Se extiende la bandera sobre el altar. Así es, la bandera con una cruz roja se bate sobre el altar y luego sobre los canónigos y fieles, los que se encuentran en la catedral. Ahí estamos mirando cómo en breves minutos más nos estarán anunciando la trascendencia de este momento de la ceremonia. Una vez que concluye ya el arrastre de caudas, seguirá la batida de la bandera y ya nos estarán explicando la ceremonia de la batida de la bandera en qué consiste. Se sí, acerca ahí, ya. Ahí vemos la cruz con la reliquia de la verdadera cruz de Cristo llevada en manos. Esa es la cruz simbólica también. Un poco hacia atrás está Monseñor Alfredo con la reliquia de la verdadera cruz de Cristo. Es una cruz pequeñita, ¿no? Pero bastante bonita.
pudimos ver muy de cerca en esta oportunidad, así que seguimos esta con alegría también estos momentos únicos. Este es nuestro trabajo, Valeria, a veces como periodistas nos toca presenciar cosas trascendentes, bonitas y muy de cerca. Es realmente maravilloso y es algo lindo el poder estar transmitiéndoles a nuestros hermanos a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, este acto importante para nuestra Iglesia Católica, para nuestro Ecuador. Pues somos una nación bendecida, las gracias se derraman permanentemente en nuestro país y este también es un privilegio, pues es el único país, es la única catedral que lleva a cabo este acto solemne, este acto que ha trascendido durante muchos años. Y en pantalla vemos al arzobispo de Quito nuevamente. Con la cruz, que además está llenando de olores con el incienso. Sí, quien lo hizo este momento fue Monseñor Danilo Echeverría, obispo auxiliar de Quito, y Monseñor Alfredo pues avanza con la cruz que incluye la reliquia, que contiene la reliquia de la verdadera cruz de Cristo y con una ropa de color púrpura, claro, como tú lo mencionaste hace un instante. Mira que ha sido una semana importante para nosotros los católicos. Justamente el lunes estábamos celebrando los 150 años de la consagración oficial del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora estamos presenciando el arrastre de Caudas, la reseña. Momento importante, una Semana Santa bastante intensa la que hemos tenido en este 2024. Este 2024 definitivamente un año de bendición, un año lleno de gracia para nuestro Ecuador. Monseñor Alfredo en su homilía mencionó que recordemos que somos un pueblo consagrado al Sagrado Corazón de Jesús desde hace 150 años, desde ese corazón de Cristo que debemos hacer nuestro. Insertémonos en el mundo, en la realidad de nuestra sociedad. Para sanar sus heridas, lloremos con la oración del Congreso Eucarístico diciendo juntos, envíanos tu espíritu de amor para que buscando caminos de fraternidad, paz, diálogo y perdón, colaboremos para sanar las heridas del mundo. Fue una de las partes importantes, haciendo alusión a lo que tú mencionas, Hernández, que somos una nación de bendecida. Este lunes cumplimos 150 años de nuestra consagración y hoy también podemos llevar a cabo este precioso acto en la Catedral Primada de Quito. Y nuestro arzobispo también se ha referido al evento que viene en septiembre, exactamente. Tú tienes la fecha exacta, del 5 del 8. Del 8 al 15. Del 8 al 15, así es. Del 8 al 15 de septiembre, Ecuador será la sede del 53º Congreso Eucarístico Internacional, cuyo lema es Fraternidad para Sanar el Mundo. Y en un mundo tan herido, ¿no? A las puertas de una guerra mundial, posiblemente necesitamos esa fraternidad para sanarnos como mundo, como humanidad. Monseñor ha hablado que Ecuador, que la humanidad atraviesa situaciones complejas, situaciones de violencia, pero que justamente es la oportunidad para que podamos sentirnos como hermanos y vivir ese sueño de fraternidad que atraviese a la humanidad entera, que no es un sueño, que no es una utopía, sino más bien la oportunidad de realizar la vocación de cada persona, la llamada al encuentro con los demás, a esa fraternidad herida, es a la que nos invita el arzobispo de Quito, para que juntos podamos pues vivir este amor de Cristo, abrazarnos en esta cruz y pues superar las dificultades y sanar las heridas del mundo. Mira que quienes participaron en este arrastre de Caudas ya se encuentran en el altar de rodillas, con la llegada de la cruz que la porta el arzobispo de Quito. Otro momento, nos acercamos a otro momento dentro de esta celebración, una vez que ha concluido o está concluyendo el arrastre de Caudas. La cruz está siendo ya llevada al altar, como lo habíamos observado y mencionado para todos nuestros oyentes, para nuestros televidentes además que están siguiendo esta transmisión. Así es, está ingresando esta cruz con la reliquia de la verdadera cruz de Quito. De la verdadera cruz de Cristo. Están en Quito estas reliquias, además, aquí en esta catedral permanentemente. Reliquia y pues está ingresando uno de los sacerdotes. Al llegar al altar. Y ha llegado al altar. El prelado, junto al diácono y dejando la reliquia de la verdadera cruz de Cristo, y tomando en sus manos la bandera negra con una cruz roja, la bate primero sobre el altar, y luego lo hará sobre los canónigos y vicarios arrodillados y postrados en el coro bajo. Parece que esta ceremonia se inspiró en algo que se hacía en los funerales de un general del ejército romano. El jefe sobreviviente de la legión batía primero el estandarte sobre el féretro del general fallecido para captar la valentía, los méritos y espíritu del general difunto. Batía luego ese estandarte sobre la tropa de la legión romana para transmitir a los soldados la valentía, el espíritu y los valores del general difunto.
cuando inicie el canto del himno del Vexila Regis, las banderas del rey, el sacerdote, el señor arzobispo, toca con la bandera el altar, luego la bate sobre el altar que representa el cuerpo de Jesucristo, para captar con la bandera el espíritu y los méritos de Cristo, muerto y resucitado. Mientras este suena, el arzobispo va a batir la bandera en el y luego los canónigos y vicarios. Justamente vemos en pantalla, quienes pueden tener también acceso a las imágenes, y cómo el señor arzobispo de Quito y primado del Ecuador está batiendo ya la bandera sobre el altar. El Vexila Regis es una de las canciones sacras más bonitas que puede existir y que está siendo magistralmente interpretada en este momento en la Catedral Primada. Por el coro de la Arquidiócesis de Quito. Monseñor está en este momento batiéndola, siendo parte importantísima de este acto. Este es uno de los momentos cumbres, quizás, de lo que es el arrastre de Caudas. El simbolismo es que la cruz roja es la... este momento. Así es, estamos viviendo la celebración de vísperas del Miércoles Santo y la reseña en la Catedral Metropolitana de Quito. Como lo escuchamos hace instantes, esta celebración se inspiró en lo que se hacía en los funerales de un general del ejército romano. El jefe sobreviviente de la legión batía primero el estandarte sobre el féretro del general fallecido para captar la valentía, los méritos y el espíritu del general difunto. Las redes sociales de Quito Turismo, del municipio de Quito, de la nueva RCN, de Radio Matovelle, de Radio María, transmitiendo en vivo y en directo desde la Catedral Primada, este evento único en el mundo. Quito lo tiene. Gracias, Hernán. Este momento, en este caso, Monseñor Alfredo, como máxima autoridad de la Arquidiócesis de Quito, está batiendo ya la bandera y haciendo la símil de el que el jefe sobreviviente de la región batía primero el estandarte sobre el féretro del general fallecido para captar la valentía, los méritos y el espíritu del general difunto. Que representan a todos los cristianos para transmitir a toda la iglesia que peregrina en la tierra el espíritu y los méritos de Cristo, cabeza de la iglesia, que por salvarla entregó su vida en la cruz. Así es, batía luego también ese estandarte sobre la tropa de la legión romana para transmitir a los soldados la valentía, el espíritu y los valores del general difunto. Este es el símil que ha hecho Monseñor Alfredo Espinosa sobre los canónigos. Baja a la parte plana de la catedral y de espaldas a los fieles, de cara a los canónigos y vicarios que se postran en el suelo. Bate la bandera y finalmente lo hará sobre todos los fieles para transmitir el poder salvador de Cristo, muerto y resucitado. Cada uno de los momentos que se están desarrollando en este momento guardan relación con cada una de las estrofas del himno que se está entonando en este instante. Por ejemplo, en la cuarta estrofa el arzobispo da la vuelta frente al pueblo desde el presbiterio. Luego, en las estrofas subsiguientes se van realizando otros temas, por ejemplo, el que vemos en este momento, que es batir sobre los canónigos y vicarios la bandera. Así es, Hernán, sobre quienes se encuentran postrados. Este momento en pantalla es un momento solemne, fuerte. Vemos a Monseñor de pie batiendo la bandera y todos los canónigos postrados en el altar. Esto es el signo de la sumisión total a la voluntad de Dios, muerto a este mundo, esperando la resurrección. Estamos en la sexta estrofa del himno del Vexila Regis. En este momento los canónigos están en el suelo. Aparece solemnemente un espacio negro que simboliza la humanidad. Y está Monseñor batiendo la bandera frente al público, sobre el público. Ahí se puede apreciar a las autoridades locales, a las autoridades nacionales, quienes se encuentran en primera fila y están siendo partícipes de este solemne acto. Se han arrodillado, está el alcalde de Quito, rodillas, también la vicealcaldesa y más autoridades nacionales
que fueron mencionadas, Esteban Torres, ministro del Interior, y otras autoridades nacionales y locales. Hay también concejales. Monseñor les ha pedido que se pongan de pie. Terminó la batida sobre las cabezas de ellos. Ahora la va a golpear tres veces la bandera contra el suelo. Del himno Vexila Regis, cuando los canónigos están en el suelo, aparece solamente un espacio negro que simboliza la humanidad ennegrecida en el pecado, pero que va a ser salvada y redimida por el triunfo de la cruz y de la resurrección de Cristo. Mencionaste, Hernán, Monseñor Alfredo ha golpeado ya tres veces el asta de la bandera en el suelo, representando la permanencia de Cristo en el sepulcro. Posteriormente veremos cómo los canónigos pues, se pondrán de pie en señal de la resurrección. Y todos estos momentos, mientras se entona en la catedral el himno, que ya lo habíamos anunciado, el Vexilia Regis. Al canto de la última estrofa, el señor arzobispo, con el pie de la bandera, golpea tres veces el suelo, y los canónigos y vicarios que están postrados se levantan en señal de resurrección. Se acabó la muerte, viene la resurrección, es lo que estamos presenciando en este momento en la Catedral Primada. Así es, al tercer día resucitó de entre los muertos y en su resurrección todos los que nos hemos incorporado a Cristo hemos pasado del hombre viejo al hombre nuevo. Se han levantado, como vemos en pantalla, los canónigos que se encontraban postrados. Han resucitado en Cristo y el arzobispo de Quito se dirige nuevamente hacia la parte alta del altar para continuar con la ceremonia. Posteriormente vendrá la bendición. Precisamente frente a la reliquia de la cruz de Jesucristo. Se ha cumplido la mayor parte de la ceremonia, mi querida Vale. Ya hemos presenciado el arrastre de caudas y la batida de las banderas, que son dos de los momentos importantes dentro de esta celebración, de la reseña. Sí, Hernán, es un aprendizaje realmente. Tenemos una historia religiosa riquísima, una cultura eclesiástica en nuestro país pues realmente grande, que bien... Mira, viene la cruz. Ahí viene la cruz. Frente a la cual se bendecirá. La ceremonia de la reseña termina con la bendición que con el Lignum Crucis, reliquia de la verdadera cruz de Cristo, imparte al pueblo el señor arzobispo. Para recibir esta bendición nos ponemos de rodillas. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Saldremos de la catedral y la Semana Santa continúa. Nos retiramos días de la catedral más importantes para y trascendentes. Seguir celebrando la Semana Santa. Y es, Hernán, y bueno, nada más comentarles que la celebración tiene una significación especial cuando se bendice al pueblo con la reliquia de la verdadera cruz de Cristo. Y contándoles un poco acerca de cómo esta reliquia, pues se cree que el Gólgota era una antigua cantera abandonada con un macizo rocoso, poco útil para la construcción, que quedó sin utilizar y se construyó posteriormente en el patíbulo donde colocaban las cruces los romanos. La cantera estaba fuera de la muralla, pero cerca. En ese se había construido un templo a Venus. Santa Elena ordenó derribar el templo de Venus que estaba sobre el Monte Calvario. En el 326 se hizo excavar en
En este momento, el alcalde de Quito aprieta las manos del arzobispo de la arquidiócesis de Quito. Lo ha hecho también el viceministro de Gobierno y otras autoridades. Así es, estamos en un momento fraterno. Cabe el término de fraternidad el que está viendo en preciso instante las autoridades eclesiásticas, dando a todo gentil, amable, a las principales naciones y locales, quienes entran en los primeras filas de este acto hoy miércoles santo, que realmente nos sentimos honrados de haber podido ser testigos directos de este hecho lindísimo, que nos fortalece como católicos, que nos fortalece como ecuatorianos y que nos motiva para seguir viviendo este año de la Eucaristía.